Es el turno del doctor Rubén Ibarra Reyes, secretario general de nuestra universidad, quien leerá, dará lectura del manifiesto al pueblo de México y a las comunidades universitarias del país. Manifiesto al pueblo de México y a las comunidades universitarias del país, la universidad pública en la agenda del desarrollo nacional. Reunidos en el Teatro Fernando Calderón de la ciudad de Zacatecas, los rectores de las universidades públicas suscribimos el siguiente manifiesto. Uno, en las últimas dos décadas se ha profundizado la crisis de las universidades públicas del país, lo cual ha limitado severamente su capacidad institucional de ofrecer educación pública, gratuita y de calidad, además de limitar la generación de conocimiento y contravenir el impulso de la ciencia, la tecnología y la cultura. Dos, la política contraccionista de gasto público propicia que el país ostente a nivel internacional uno de los mayores rezagos en materia de educación superior. La cobertura universitaria es solo del 35.8% por debajo del promedio de América Latina e incumpliendo la modesta meta oficial de alcanzar un 40% para acercarnos a dicho promedio. 3. El Estado mexicano ejerce un gasto educativo muy bajo. El 1.3% del gasto federal se destina a la educación media y el 0.9% a la educación superior, lo que se traduce en el gasto por alumno más bajo entre los países miembros de la OCDE. El sector más afectado es el de los jóvenes de las clases populares, que ven frustradas sus aspiraciones para ingresar a las universidades y forjarse una carrera que les permita especializarse y contribuir al desarrollo nacional. 4. La mayor proporción del gasto educativo en México se destina a cubrir remuneraciones a los profesores, el 62%, mientras que el promedio de la OCDE es de 40%. Sin embargo, la mayoría de los docentes padecen condiciones de trabajo precarias. El 90% de los docentes universitarios tienen contratos temporales, semestrales o anuales. 5. En la actualidad, 7 universidades públicas de diversos estados del país se encuentran en punto crítico de insolvencia que les impide afrontar los gastos mínimos para cubrir salarios y prestaciones. Y otra decena de universidades se encuentran en un riesgo inminente de caer en esa problemática. 6. Desafortunadamente, los jóvenes con mayor pobreza están siendo relegados de la educación superior y se convierten en presa fácil de las redes de la economía informal, los mercados laborales precarizados, la migración forzada y, en muchos casos, las redes del crimen organizado. 7. El país está dilapidando aceleradamente su bono demográfico, es decir, la abundancia de jóvenes que pudieran ser formados en las aulas universitarias y promovidos para contribuir al desarrollo científico, tecnológico y cultural del país. 8. Adicionalmente, los pocos egresados de nuestras universidades se ven compelidos a emigrar al extranjero para trabajar en actividades semejantes en las que fueron formados. En la actualidad, por lo menos 1.2 millones de profesionistas mexicanos laboran en alrededor de 70 países, con la consecuente sangría que ello implica para el desarrollo nacional. 9. Como lo han refrendado diversos colectivos de intelectuales, académicos y sindicatos internacionales, la educación superior es un bien público y un derecho humano que debe ser garantizado a cabalidad por el Estado. 10. Ante la profunda crisis por la que atraviesa el país, con la espiral de violencia, la violación de los derechos humanos, el aumento de la pobreza y el desgarramiento del tejido social, las universidades públicas están llamadas a consolidarse como agentes promotores de la igualdad y la equidad, los derechos de las mujeres y personas con discapacidad, el desarrollo de los pueblos originarios y para todos los habitantes del país,
la democracia, la ciencia, la tecnología y la cultura. 11. Para saldar la deuda social del Estado mexicano en educación superior, es apremiante impulsar una política de Estado integral y de largo plazo que garantice una inversión suficiente para fortalecer a todas nuestras instituciones, otorgándoles la misma proporción de recursos bajo los principios de autonomía y libertad que distinguen a la universidad pública. En este foro, acordamos iniciar una serie de jornadas nacionales para la dignificación, fortalecimiento y revalorización de las universidades públicas del país, que culminará con la propuesta de un proyecto para la formulación de una política de Estado en materia de educación superior, que será presentado a la Nación en mayo del presente año, para efecto de posicionar esta iniciativa como un tema prioritario en la agenda nacional. Convocamos a las comunidades de estudiantes, profesores, investigadores, intelectuales, artistas, comunicadores, políticos, sindicatos, movimientos sociales y al pueblo en general a sumarse y contribuir a este esfuerzo colectivo. Zacatecas, Zacatecas, 19 de febrero del año 2018. Firman el doctor Antonio Guzmán Fernández, anfitrión, rector de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. El doctor Vicente Hugo Aboites Aguilar, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El doctor Jorge Ignacio Peña González, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, asistido en esta ocasión por el maestro Adrián Navarrete, secretario general. El doctor Eduardo Carlos Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El doctor Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, asistido por el doctor Héctor Pérez Pintor. Muchas gracias.